el filo de la navaja. Esta historia está basada en mis recuerdos de un joven fuera de lo común con quien tuve trato a largos intervalos. En el verano de 1919, estando yo en Chicago de paso en mi ruta hacia el lejano oriente, un amigo mío, Elliot Templeton, a quien había conocido en Londres y París, me invitó a cenar con él y con su hermana, la señora Bradley. Ambos daban una fiesta en uno de aquellos inmensos clubs de campo que definían también el espíritu americano en los tiempos de prosperidad que siguieron a la guerra. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿La mesa del señor Templeton? Esta es, señor. ¿Han llegado ya? Están tomando un refresco, señor. Oh, al fin te encuentro. Estoy preparando un martini seco, señor. Prohibir el alcohol. No cabe imaginar mayor estupidez. Elliot. Sí, querida. ¿Quién es ese hombre a quien has invitado a cenar? ¿He tenido que llamar a Sofía o hubiéramos sido 13? Es un escritor inglés muy interesante. De hecho, es una celebridad. Deberás fingir que le conoces, aunque no sea verdad. Eso es demasiado. Traiga las otras copas. No pierdes categoría si te relacionas con escritores. En absoluto, querida. Hoy los escritores van a todas partes. En Londres admiten hasta actores y actrices en sociedad. Ah, ahí le tenemos. Mi querido amigo, cuánto me alegro de verle. Hola, Elliot. Permítame presentarle a mi hermana, la señora Bradley. ¿Os gusta la fiesta? ¿Luisa? Ah, sí, ¿cuánto mucho? Lo celebro. Luisa, querida. Sí. Nos veremos luego. Te presento al señor Somerset Maugham. ¿Cómo está usted, señor Maugham? Es un honor tenerle entre nosotros. Gracias, su casa es muy agradable. ¿Cómo es que se encuentra usted en esta sórdida ciudad? Estoy de paso. ¿Y usted, Elliot? ¿Creí que jamás abandonaría París? ¿Por qué iba a hacerlo? He venido únicamente para ver a mi hermana y a mi sobrina Isabel. No había estado aquí desde antes de la guerra. Sí, querida. Espero que no le disguste. Unas cuantas jovencitas nos acompañan a cenar, pero podemos retirarnos temprano. No se preocupe por eso. Estoy acostumbrado a trasnochar. A propósito, ¿conocerá usted al joven con quien se ha prometido mi sobrina? Se llama Larry Darrell y pongo en su conocimiento que Elliot no lo aprueba. No tengo nada contra él, pero no tiene dinero y mi hermana tampoco es rica. Me parece una boda absurda. Precisamente le he dicho esta Elliot, mañana... Elliot, ¿es necesario informar al señor Maugham de estos detalles? No todos podemos ser millonarios. Ni siquiera tiene empleo. Puede conseguirlo. ¿No desea trabajar? ¿Por qué no? Porque es un holgazán. Esto le chocará a un hombre como usted que no ha ganado un penique en su vida. Mi querido amigo, quizá no se ha dado cuenta de que no soy un hombre vulgar. ¿Un cóctel? Oh, sí. La laboriosidad es esencial para el progreso y no veo motivo que impida a ese joven con el que mi sobrina se ha prometido amoldarse a las costumbres de este país. Ah, ahí viene mi sobrina. Mamá. Hola, Isabel. Hola, señor Maugham. Le presento a mi hija Isabel. ¿Cómo está usted, Encantado. Señor Maugham? ¿Qué hace Larry? Retrasarse. Oh, pobrecillo. Se olvidaría de darle cuerda al reloj, como de costumbre. Es muy despistado. Mamá, las tarjetas están mezcladas, creo. Oh, Sophie, querida. Hola, Sophie. Sophie Nelson, Somerset Maugham. Sophie es vecina nuestra en el Hola. Campo. ¿Cómo está usted? Estás encantadora, Sophie. Sí, ¿crees? ¿Verdad? ¿Nos disculpa? Ven, quiero contemplarte.
Sophie, estás preciosa. Es el vestido. ¿De veras no te importa que lo lleve? Oh, claro que no, si te gusta. Te lo regalo. Oh, Isabel, qué buena eres. Bob se llevará una sorpresa cuando me vea con un vestido tan bonito. Oh, Bob está demasiado enamorado de ti para fijarse en lo que llevas. No está más loco por mí de lo que yo lo estoy por él. Nadie ha podido amar tanto a alguien como yo le amo. ¿Verdad que es maravilloso vivir? Hola. Hola, Gray. Hola, Gray. ¿Lo interrumpo? Claro que no. Hola. Estás encantadora. Gracias. Hola, Sophie. Hola. ¿Me permite ofrecerle una copa, señorita Nelson, verdad? Sí, Sophie Nelson. Me encantaría. Pues... Espere, creo que no debo. ¿Qué tiene de malo el cóctel? Nada. Le prometí a Bob que no bebería. ¿Quién es Bob? Mi prometido. No le gusta que beba. Dice que me sienta mal. ¿Está Bob por aquí? No, no ha llegado. Está trabajando. Va a la escuela de derecho. Vendrá luego para llevarme a casa. ¿Quiere probar uno de estos? Si mi mayordomo me viera ahora, se llevaría la mayor sorpresa de su vida. ¿Es usted muy amigo del señor Templeton? Oh, no. Elliot no tiene amigos, solo conocidos. Es muy snob, ¿verdad? Oh, mucho. Pero es bueno y generoso. La gente se ríe de él, pero se aprovecha de su hospitalidad. Oh, señor Mogam, le he puesto al lado de mamá y a Sophie al lado de Gray, al final de la mesa. Tendrás que soportarme. Señor Mogam, señor Matthew. Isabel. Hola. ¿Sí? La cena está a punto. Oh, bien. ¿Quién es el señor Metury? Ah, Gray. Es nuestro millonario particular y nos sentimos muy orgullosos de él. Nos da categoría. Es muy simpático. Conozco a varias mujeres que serían capaces de todo por conseguirle. Pero no hay nada que hacer. ¿Y eso por qué? Está demasiado enamorado de Isabel para ver a otra. Ya. E Isabel está enamorada de Larry. Supongo que eso complica las cosas. Sobre todo si es hombre de principios como Gray. Y Larry sigue sin aparecer. Ah, sí, acaba de entrar ahora. Allí, mire. Sophie, vamos a cenar. Este es el protagonista de mi historia. No es un gran protagonista. Es posible que cuando su vida se extinga, no deje más huella de su paso por este mundo que la que una piedra al caer en el río deja en la superficie del agua. Pero también es posible que la forma de vida que ha elegido tenga una influencia cada vez mayor sobre sus semejantes, hasta el punto de que, mucho tiempo después de su muerte, tal vez se descubra que en esta época vivió un ser excepcional, fuera de lo común. Llegas muy tarde, Larry. Lo siento. Sophie, ¿dónde está el señor Mogam? Oh, aquí está. Larry aún ha aprendido que la puntualidad es la cortesía de los reyes. Elliot, señor Mogam, le presento al señor Darrell. Luisa, si no empezamos a cenar ahora, no terminaremos. El señor Mogam es novelista, querido. Debe usted saber que Larry es muy estúpido e ignorante. No sabe absolutamente nada como no sea volar. Pero estaba tan guapo con su uniforme que puse su casa bajo asedio hasta que aceptó casarse conmigo. Fue una batalla terrible. No crea nada de lo que dice, señor Mogam. Isabel no es mala chica, pero es una mentirosa contumaz. A cenar. Sí. Le he visto a usted antes. ¿Cuándo? Tenía un trabajo que hacer y fui a la biblioteca. Le vi esta mañana al entrar y cuando volví después de comer aún seguía allí. A decir verdad, me olvidé del almuerzo. Me sorprendió su fuerza de concentración. El libro lo merecía. Le corresponde sentarse junto a mi hermana. Hola, Gray. Gracias, Gray. ¿Estás aquí? Papá me ha dicho que no aceptaste el empleo que te ofreció. Oh, Larry, ¿por qué hiciste eso? Decidí rechazarlo porque llegué a la conclusión de que hubiese decepcionado al padre de Gray. Lo siento, chico. Me hubiese gustado que trabajáramos juntos. Hola, preciosa. Según veo, nuestro letrado te ha dado plantón, ¿eh? Pobre de él, si se atreve. ¿Hace mucho que se conocen? Hemos crecido juntos. Jugábamos en el mismo equipo de béisbol.
Creíamos que él y yo valíamos por 10. ¿Y era así? Claro. Ah, ahí viene mi prometido. Ah, al fin te encuentro. Hola. Hola, cariño. Te presento al señor Morgan, Bob McDonald. ¿Cómo está usted? Encantado. Es el hombre que, según parece, quiere casarse conmigo. No sé por qué será, pero es así. Da la casualidad de que estoy loco por ella. No quiero que él lo sepa, pero entre nosotros, yo también estoy loca por él. Bailemos. Isabel. Hola. Larry, ¿por qué no me dijiste que el señor Maturin te ofreció un empleo? ¿Qué? Larry, ¿por qué no me dijiste que el señor Maturin te ofreció un... Contéstame. Contéstame. No quise decírtelo hasta haber tomado una decisión. ¿Estás enfadada? Cariño, eso es lo peor de ti. Por muy mal que te portes, es difícil enfadarse contigo. ¿De veras? ¿Viste qué miradas me echaba el tío Elliot? Larry, un hombre ha de trabajar. Cuanto más tarde lo hagas, más difícil te será. Soy tan estúpido que creo poder hacer algo mejor en la vida que vender acciones. Muy bien. Hazte abogado. Eso tampoco me gusta. ¿Qué te gusta entonces? No lo sé. Puede que me guste hacer el vago. Oh, Larry, no bromees. Hablo en serio. No bromeo, yo también hablo muy en serio. Por nada del mundo quisiera hacerte desgraciada. Cariño, estás consiguiendo que lo sea. Te quiero. Yo también te quiero a ti, Isabel. ¡Vamos, Marina, que entretenga! ¡No te reís tanto! ¡Espera! Escucha, Larry. Seamos sensatos. Un hombre ha de trabajar si tiene amor propio. Este es un país joven y todos debemos participar en su desarrollo. El padre Gray nos decía el otro día que estaba empezando una nueva era que haría olvidar la anterior. Dijo que nada limitaría nuestro futuro y que hacia 1930 seremos el país más grande y rico de todo el mundo. ¿No te parece que eso es emocionante? Muy emocionante. Es una gran oportunidad para un hombre como tú. Creí que te enorgullecería tomar parte en una aventura tan maravillosa. Estoy seguro de que tiene razón. Las conservas de carne serán cada vez mejores. La gente del campo tendrá más segadoras y la de la ciudad más automóviles. Y todos ganarán cada vez más dinero. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada. Nada en absoluto. Solo que sentarme en un despacho y ganar mucho dinero no me ilusiona. Oh, Larry, no digas tonterías. No se puede vivir sin dinero. Tengo un poco, el suficiente para hacer lo que quiero. Me estás poniendo las cosas muy difíciles, Larry. Lo siento, querida, pero no puedo evitarlo. Claro que puedes evitarlo. No. Los muertos impresionan cuando están muertos. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho. No eres feliz, ¿verdad, querido? Lo único que no me hace feliz es que no lo seas tú también. Creo que no hallaré la paz hasta que pueda encontrarme a mí mismo. Es tan difícil explicarlo con palabras. Cuando lo intento me siento frustrado. Me pregunto, ¿quién soy yo para pretender cambiar esto o aquello? ¿No es mejor seguir tu camino y aceptar las cosas tal como vengan? A veces pienso en un amigo que tuve.
hombre alegre y lleno de vida, y un momento después estaba muerto. He visto morir a muchos hombres, pero ese fue distinto. El último día de la guerra, casi en el último momento, pudo salvarse y no lo hizo. Me salvó a mí. Y él murió. Ahora él está muerto y yo estoy aquí con vida. ¿Por qué? Todo es tan absurdo. No puedes evitar preguntarte qué significa la vida. Si tiene algún sentido o es solo una tremenda equivocación. No sé qué decirte. Es todo tan inesperado. Larry, ¿crees que te aliviaría marcharte por algún tiempo? Posiblemente, sí. Entonces, ¿por qué no te vas? Por ti. Larry, seamos sinceros el uno con el otro. En tu vida no hay lugar para mí de momento. ¿Significa eso que quieres romper nuestro compromiso? Oh, no seas tonto. Significa que estoy dispuesta a esperar. Puede ser un año. Tal vez más. Eso no importa. Podría ser menos. ¿Has pensado dónde vas a ir? Dime. He pensado ir primero a París. Estuve allí varias veces de permiso. No sé por qué, pero tengo la sensación de que en París la confusión de mi mente se disipará. Es un lugar muy curioso. Te da la sensación de ver las cosas con la más absoluta claridad. Creo que allí podré descubrir cuál es mi camino. ¿Y si no lo consigues? Me daré por vencido. Regresaré y aceptaré el trabajo que me ofrecen. De acuerdo, querida. Oh, Larry. Te quiero. Te quiero muchísimo. No me cabe en la cabeza que Isabel pueda preferir a ese joven en vez de Grey. Ah, admito que tiene buena facha y que viste bien. Pero echar por tierra una oportunidad de trabajar con Grey y su padre, que todos envidiarían... Isabel. ¿Tan pronto en casa? Sí. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Dónde está Larry? Se ha ido. Hola, mamá. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Me permites que te pregunte el resultado? Se va a París una temporada. Yo le he prometido que le esperaré. Pero, ¿y qué va a hacer en París? El vago. ¿El vago? No sea ridícula. Eso fue lo que me dijo. En verdad que acabas con mi paciencia. Si tuvieras amor propio, hubieras roto tu compromiso en el acto. ¿Qué iba a hacer? Le quiero. Vamos, hija. Sí, mamá. En fin, las cosas podrían estar mucho peor. No, gracias a Dios. Merci, Joseph. ¿Decía Luisa que las cosas podrían estar mucho peor? No se levante. No veo cómo. Mi pobre Luisa, no tienes imaginación. Cuando se es joven, las emociones son violentas, pero no duraderas. Es ilusorio creer que la ausencia aumenta el amor. Con Larry ausente, no veo obstáculo para que Isabel se case con Grey antes de fin de año. Has pasado demasiado tiempo fuera de los Estados Unidos. Has olvidado que una chica en este país no se casa con un hombre porque su madre o su tío lo deseen. Eso no es motivo de orgullo, Luisa. 30 años de experiencia me permiten afirmar que un matrimonio convenido según posición y fortuna tiene todas las ventajas sobre otro por amor. En Francia, que al fin y al cabo es el único país civilizado del mundo, Isabel se casaría con Grey sin pensarlo dos veces. Y si pasado un tiempo aún continuase enamorada de Larry... Basta ya, Elliot. Sé lo que vas a decir. Y la idea no me gusta lo más mínimo. Es una de las cosas que nunca he podido comprender de ti, Luisa. Aunque hayas pasado media vida entre la mejor sociedad de casi todas las capitales del mundo, permaneces irremediablemente americana. Difícilmente podrías hacerme un cumplido mejor. ¿No fue esa mi intención? Lo sé.
Bien, voy a acostarme. Elio, ¿cerrarás las puertas? Sí, querida. Buenas noches. Buenas noches. Un derroche de sabiduría del gran mundo, Elio. ¿Acaso no la ha visto siempre en mí? No me importa confesarle que siento una secreta simpatía por el muchacho. Es joven y quiere vivir su vida antes de aceptar las cadenas del matrimonio. Muy natural y muy correcto. Le controlaré en París. Por supuesto, tendrá que hacer la travesía en el Aquitania. Conozco al capitán. Él se ocupará de que Larry se siente a su mesa y de que conozca a los pasajeros más convenientes. Le buscaré un apartamento en un barrio distinguido. Aprenderá a comportarse. Daré alguna fiesta en su honor. Hay muchos americanos que en París tropiezan con individuos que no son de su clase y luego les resulta muy difícil deshacerse de ellos. Mi chofer Marcel le llevará a todas partes en mi Rolls Royce. Yo detesto el campo, pero por desgracia todos los americanos son turistas natos y, sin duda, querrá conocer los alrededores. Sería perfecto que una mujer mayor que él le tomara bajo su protección. La princesa no ve mal, y por ejemplo, Larry es un chico joven y tiene buena facha. Creo que se enamorará de él enseguida. En todo caso, cuanto más ocupado esté, menos tiempo tendrá para pensar en Isabel. ¿Des réservations plus tard? Oui, mademoiselle. ¿Hay algo para Lawrence Darrell? Oui, monsieur. Este telegrama llegó anteayer. Gracias. Conformément de major, vous avez deux avions par jour. L'un le matin, l'autre le... Perdón, discúlpeme. Oui. ¿A qué hora llega el tren que enlaza con el Aquitania? A las 11:30. Gracias. ¿Qué es que me conseillé? Cariño, cuánto te he echado de menos. Me sentía tan sola sin ti. ¿Puedo preguntar cómo se enteró de vuestra llegada? Isabel le puso un telegrama desde el barco. ¿Aún están prometidos? Yo diría que sí. ¿Y Grey Maturin? Siempre a sus pies. Me temo que no has jugado tus cartas muy bien, Luisa. Nunca se me han dado bien las cartas, Elio. Sí, mamá, está aquí. Qué amable por venir a esperarnos. Me alegro de verla, señora Bradley. Señor Templeton. ¿Cómo estás? Tío Elliot, ¿puede venir Larry a cenar con nosotros? Larry me ha insinuado que nunca cena fuera de casa. Oh, pero esta noche lo hará, ¿verdad? Claro que sí. Eres muy amable. Desde luego estaré encantado. Nos veremos en casa. Muy bien. ¡Taxi! ¡Taxi! Vamos, querido. Tengo una infinidad de cosas que contarte. Lamento no poder darte buenos informes de ese joven, Luisa. Oh. Pensando en Isabel, le invité a almorzar para presentarle a personas que le convendría conocer. Y me respondió que no almorzaba. Puede que sea verdad. Y cuando le invité a cenar me dijo que no podía ir porque no tenía frac. Aunque viva 100 años, jamás llegaré a comprender cómo un joven puede venir a París sin frac. ¿Será que no le gusta ponérselo? El motivo más increíble para rechazar una invitación que he oído en mi vida. ¿Y dónde vive? No tengo ni idea. Isabel le escribe al American Express. Como si fuera un viajante o un maestro de vacaciones. Mi impresión es que vive en el barrio latino con alguna mujerzuela poco recomendable. Me temo que tendrás que reconocer tu fracaso y borrarle de tu lista, Elliot. Es posible que te sorprenda, querida. Pero ya lo he hecho. C'est bon, mon panier, hein? Mais oui, mon petit, tu vas en vendre beaucoup. T'en auras du bonheur. Oui, j'aurai du bonheur. Mademoiselle, mademoiselle, un brin de muguet, je vous prie. Bonjour, madame. Mademoiselle, c'est le 1er mai aujourd'hui. C'est une coutume française d'avoir du muguet. Ça porte bonheur pour l'avenir. Habla tan deprisa que no la entiendo. Te ha dicho que es una vieja costumbre francesa. Ese ramito se lleva el 1 de mayo como símbolo de felicidad. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Qué maravilla. Ya estamos en mayo. Casi ha pasado un mes desde que llegué. No es posible. Sí, parece que fue ayer. Y todavía ignoro lo que has estado haciendo. Cuéntamelo, Larry. Me muero de ganas por saber lo que has hecho. Oh, nada extraordinario.
He viajado, he leído mucho, he ido a conferencias a la Sorbona. ¿Has hallado la tranquilidad de espíritu que buscabas? No, pero por primera vez empiezo a ver las cosas claras. ¿Y eso qué significa? Es algo difícil de explicar. Y si lo intento, solo conseguiré que te enfades. ¿Cuánto tiempo más vas a necesitar? No lo sé. No lo sé, es difícil preverlo. ¿Y qué piensas hacer si encuentras la sabiduría? Si encuentro la sabiduría, confío en que sabré hacer buen uso de ella. ¿Sabes qué dice tío Elliot de ti? Supongo que nada halagador. Que tienes un escondite acogedor en alguna parte. Ven a ver con tus propios ojos mi escondite acogedor. Está a dos pasos de aquí. Bonjour, monsieur Darrel. Oh, bonjour, Etienne. Bonjour, monsieur Darrel. Bonjour. Madame Duval, mademoiselle Bradley. Madame. Monsieur Jacques Duval. Mademoiselle. ¿Te has fijado en cómo nos han mirado? Has echado a perder mi reputación. ¿Ça va? ¿Aquí es donde vives? ¿No te gusta? No. Oh, no está mal, es agradable. Prepararé un poco de café. Larry, ¿cómo te puedes quedar aquí perdiendo el tiempo mientras América vive la más espléndida aventura de su historia? Hace un año que lo abandonaste todo, un año de tu vida. No puedes hacer el vago eternamente. ¿O sí? Es posible. ¿Y qué ocurre conmigo? No significo nada para ti. Significas mucho para mí, Isabel. Te amo y quiero que nos casemos. ¿Cuándo? ¿Dentro de 10 años? No, ahora, en cuanto sea posible. ¿Con qué? Tengo $3,000 al año. Oh, Larry. Hay mucha gente que vive con menos. Pero yo no quiero vivir con $3,000 al año. No lo he hecho nunca, ni veo por qué he de hacerlo. Podríamos pasar la luna de miel en Capri y luego, en otoño, ir a Grecia. ¿Te acuerdas de los viajes que planeábamos hacer juntos? Sí, yo quiero viajar. Pero no de esa manera. Restaurantes baratos, hoteles de tercera. Además, quiero que tengamos hijos, Larry. De acuerdo, querida. Vendrán con nosotros. Oh, Larry, eres tan poco práctico. No te das cuenta de lo que me pides. Soy joven, quiero divertirme. Hacer lo que hacen los demás. Con ese dinero, ¿cómo vamos a tener amigos? Oh, Isabel, no seas exagerada. Haremos todo cuanto quieras hacer y lo haremos juntos. Escucha, querido, si no tuvieras nada, pero consiguieras un empleo de $3,000, me casaría contigo sin dudarlo un instante. Guisaría para ti. Haría las camas. No me importaría vestir bien o mal. Me parecería incluso divertido, porque sabría que a la larga te abrirías camino. Pero lo que tú pretendes significa vivir así siempre, sin ninguna esperanza. Es pedirme demasiado. Oh, Larry, ya has tenido suficiente libertad. Por tu bien te pido que vuelvas a casa. No comprendes que no te haría feliz. Isabel, olvidas que deseo tanto aprender como... ¿Como Gray, por ejemplo, pueda desear hacerse rico? Si vine aquí fue porque me sentía impaciente y mi mente estaba confusa. Vine en busca de respuesta a muchas preguntas. La encontré para algunas de ellas. Otras quizá no las halle nunca, pero ya no puedo detenerme. Sé que te parecerá vacío y trivial comparado con lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Ya sé que mi postura es difícil, pero ya no puedo detenerme, Isabel, no puedo. ¿Qué sería de América si todos hicieran como tú? No todos piensan como yo, esa es la respuesta. Por suerte para ellos, la mayoría se contentan con vivir y aceptar las cosas como son. Ojalá yo pudiera imitarles. Pero sé que si lo intento, solo conseguiría destrozar mi vida y la tuya. Pero, ¿y cómo va a terminar todo esto? No lo sé.
Es posible que algún día encuentre algo que ofrecer y que la gente esté dispuesta a aceptar. Es lo que deseo. Pero aunque fracase, no será peor que si hubiera fracasado en el mundo de los negocios. Entonces no queda nada más que decir. Aquí tienes. Isabel. Póntelo en otro dedo, por favor. ¿Aún somos amigos? Por supuesto. Nos vamos. Bien, tira tú ahora. Es increíble. Luisa, querida, ¿te das cuenta de que en los 2 meses que llevas aquí no he ganado ni una sola partida? ¿Quién gana? Yo. Vaya. He de reconocer que Isabel se lo ha tomado muy bien. ¿Te ha dicho qué pasó exactamente? Solo que hablaron y llegaron a la conclusión de que se habían equivocado. ¿Le ha escrito a Gray? No lo sé, no tengo por costumbre abrir sus cartas. Creo que Isabel ha hecho lo que debía. Por supuesto, existía una fuerte atracción física. Cuidado. Pero nada más. Buenas noches, mamá. No vuelvas tarde, hemos de tomar mañana a primera hora el tren que enlaza con el barco. Vaya, estás muy elegante. Por lo visto vas a salir. Sí. ¿A dónde? A ningún sitio determinado. Larry y yo vamos a pasear un poco. ¿Larry? Queremos pasar nuestra última noche juntos. Supongo que querrás decir la velada. Estoy asombrado. ¿Pero cómo se le ha ocurrido pedirte eso? No me lo ha pedido él, sino yo. Deberías prohibirle salir. ¿Me obedecerás si te lo prohíbo, Isabel? No, mamá, en absoluto. En tal caso, creo que sería tonto que lo hiciera. Un vestido muy bonito. No me había dado cuenta de que fuera tan escotado. Nunca te había visto tan hermosa. Se pasan todo el día peleando, son un caso. Никогда.
champagne et Sylvia, coquettes à ta boy. Ils ont la hora de despedirnos. ¿No quieres tomar la última copa? Sí. Debes irte. Larry, por Dios, vete. Por favor. Larry. Thank you.
brillante interpretación, querida. Dejé la puerta entreabierta. ¿Te apetece una copa? Supongo que la necesitas. Te crees muy listo, ¿verdad? No lo creo, estoy convencido. Vamos, sé razonable. Sospeché que tramabas algo. Incluso tu madre se fijó en tus esfuerzos por parecer atractiva esta noche. Eres odioso. Pero no tonto, querida. ¿Acierto al suponer que pensaste que si le hacías volver aquí, sería casi inevitable que lo inevitable ocurriese? Solo tú podías sugerirlo con tanta delicadeza. Es fácil adivinar lo que ocurre cuando una pobre chica se desvía de la estrecha senda de la virtud. ¿De veras? Yo diría que de haber seguido adelante con tu plan, poco tiempo después de tu regreso a Chicago, el pobre Larry hubiese recibido una carta pidiéndole que volviese para convertirte en una mujer honrada. Cuando te lo propones, eres maravillosamente desagradable, tío Elliot. Lo sé, es una de mis cualidades más apreciadas. ¿Por qué no llegaste hasta el final? Cuando le miré a los ojos y vi que no sospechaba que le había preparado una trampa, me sentí incapaz de hacerle esa jugada. No pude evitarlo. ¿Será que algo bueno queda en mí? Lo que queda en ti es algo de sensatez provinciana. Casarte con él hubiera sido una locura. Lo dudo. Créeme. Cuando llegues a los Estados Unidos, ya te habrás olvidado de él. Confía en tu tío Elliot. Su experiencia es infalible. Aquí tiene el cuchillo, señorita Isabel. Perdón, señora Medwin. ¿Cómo tengo que hacerlo? Grace, tenéis que coger el cuchillo entre los dos. Vamos, Grace. No existe mayor placer para mí. Esta es la boda más agradable a la que he asistido. Debimos hacerlo antes. Tío Elliot, las novias en Francia, ¿cómo cortan el pastel? Con un cuchillo, querida. Debes formular un deseo, Grace. No es necesario, ya es una realidad. Gracias. Nunca he comprendido por qué, siendo el mundo tan grande, hay gente que quiera vivir en Chicago. ¿Qué diablos puede ser esto? ¿Vas solo? ¿O hace juego con algo? ¿Qué será? Parece un tenedor. ¿Un tenedor? $2.98 en unos grandes almacenes. 4.5, señor Templeton, en una buena joyería. Lo sé porque es nuestro regalo. Muy bonito. ¿Se utiliza o es adorno? Ambas cosas. ¿Me recuerda? Nos presentaron en mi última estancia en Chicago. Por supuesto que sí, señor Morgan. Hola, señor. Sophie. Oh, querida. Qué amables habéis sido al venir. Deja que te mire. Estás preciosa, Isabel. ¿Tú crees? Tanto como $1,000,000. O diría mejor, 20 millones. Querida, nunca os vemos ni a ti ni a Bob. Gracias. ¿Dónde os escondéis? Pensé que Isabel me aceptase, verás, pero en estos momentos y por motivos personales no frecuentamos la alta sociedad. Está fuera de nuestros medios. ¿Cómo está tu niña, Bob? Muy bien, ¿te gustaría...? Oh, por favor, querido, ahora no. Me gustaría ir a hacerte una visita. ¿Dónde vives ahora? En un pequeño apartamento sin ascensor. Os invitaría a cenar, pero me temo que no os gustarían mis platos. No la creas, es la mejor cocinera de todo Chicago. Bien está lo que bien acaba. Y he de confesar que hacen muy buena pareja. Oh, oh, ¿te gusta? Espero que sean felices. ¿Por qué no han de serlo? Tienen todo cuanto desean para ser felices. Dinero, posición, una bonita casa y el padre de Grey no vivirá eternamente. ¿Ha tenido alguna noticia de Larry últimamente? Dios me libre, no. Tan pronto como se fueron Isabel y Luisa, me lo quité de encima. Un joven poco deseable. Intenté localizarle la última vez que estuve en París, pero no lo conseguí. Me pregunto qué habrá sido de él. Si le he de ser franco, le diré que me importa un comino. Thank you.
bleu. Je travaille toujours, je ne sors jamais. Mais j'aime ça. Puis ça comme pour vous et vous aussi. Les amis sont bien. Hola, Costi. ¿Te apetece una cerveza? Antes quisiera lavarme un poco. La suciedad del trabajo dignifica al hombre. Te lavarás luego. Un par de cervezas, en cambio. Y una baraja. Anoche te estuve buscando, pero había salido. ¿Era guapa? Te equivocas. Fui a la universidad a escuchar una conferencia. Perdí el autobús y tuve que volver a pie. Te lo mereces. ¿Por qué? La cultura es nefasta para la civilización. Un hombre que malgasta su energía en estudiar es un imbécil. Cuanto más aprende, más desea y más infeliz se vuelve. Hay que derribar las escuelas, quemar los libros, estrangular a los maestros. Entonces el mundo progresará. Ah, la cerveza. La baraja. El que pierda paga la cerveza. ¿Por qué un hombre que pretende instruirse se entierra en una mina de carbón? Contéstame, podías haber conseguido un empleo más fácil a ras de tierra. Me interesa trabajar aquí. ¿Acaso tienes que esconderte? ¿Te persigue la policía? No. ¿Una mujer? No, pensé que me iría bien sudar un poco. ¿Qué te han contado los otros polacos acerca de mí? No mucho. Me advirtieron que no jugara contigo, que hacías trampas. ¿Y crees que es cierto? Sí, estoy seguro de ello. Entonces, ¿por qué juegas conmigo? Para divertirme. Te he estado observando y no sé cómo lo haces. Ni lo sabrás nunca, amigo mío. ¿Y merece la pena hacer trampas solo por una cerveza? Me gusta practicar. ¿Qué vas a hacer cuando te hayas cansado de esto? ¿Volver a América? Supongo que un día de estos lo haré. ¿Y qué harás entonces? ¿Vender acciones? Eres un tipo raro, Larry. ¿Has encontrado ya respuesta a todas esas preguntas que atormentaban tu cerebro? ¿No sabes que muchos otros han estado haciéndose esas mismas preguntas durante miles de años? Sí, pero ¿no te parece que el hacerse esas preguntas durante miles de años solo prueba que es imposible evitar su planteamiento? Muy bien. Muy bien. No eres tonto del todo. La verdad es que hablas como un hombre muy religioso que no cree en Dios. No estoy seguro de creer en nada. ¿Pensaste alguna vez en ir a Oriente? No. ¿A la India, por ejemplo? Allí conocí a un extraño personaje. Un hombre como no creí que existiera. Un santo. La gente acude de todos los rincones de la India para verle, contarle sus penas, pedirle consejo y escuchar sus enseñanzas. Y se marcha con el alma fortalecida y en paz. Pero lo más notable de él no son sus enseñanzas, es el hombre en sí. ¿Te ayudó a ti? No, no. Pero no fue culpa suya. Fue mía. ¿Y cómo se te ocurrió ir a la India? Huía del que me persigue, pero me siguió hasta allí. He recorrido los tugurios de todos los puertos de Europa para huir de él, pero nunca me perdió de vista. Y sé que por muy lejos que huya, algún día me alcanzará y sentiré su mano terrible sobre mi hombro. ¿Y no sería mejor hacerle frente y aceptar el castigo? Tú no sabes cuál es el castigo. No se trata de la cárcel ni de la horca, eso lo podría resistir. Sino de la misericordia, de la absolución, del amor. ¿Acaso nadie te ha dicho que soy un sacerdote renegado? No es de la policía de quien huyo constantemente. Mataría a todo aquel que intentase detenerme. Huyo de Dios. ¡Vete! Déjame solo. Quiero emborracharme a gusto.
to town for Roge? Will you return to Altmikal Theatre? बहुत अच्छा उसका बंदोबस्त कर दिया है। Perdona la interrupción. Son peregrinos. Vienen de todas partes. Algunos de muy lejos. ¿Qué te ha traído aquí, hijo mío? He venido a aprender. Desde que acabó la guerra, estoy buscando algo. Algo que yo no sé expresar con palabras. Me dijeron que tal vez usted podría guiarme. Dios es la única guía. Pero si hablamos, él quizá me enseñe un medio de ayudarte. Mis amigos creen que rehuyo las responsabilidades. No consigo que nadie comprenda lo que estoy buscando. El simple hecho de que vengas desde tan lejos en busca de saber demuestra que no te asustan las responsabilidades. El admitir ignorancia ya demuestra valor. He viajado, he estudiado, he leído cuanto ha caído en mis manos, pero nada logra satisfacerme. Al igual que todo el mundo, quiero tener éxito en la vida, pero no necesariamente lo que suele entenderse por éxito. He perdido la confianza en los valores que todos aceptan. Trato de entusiasmarme ante la perspectiva de una nueva vida, de emprender negocios y prosperar, pero solo consigo que aumenten mis ansias de buscar. Sé que si encuentro lo que ando buscando, será algo que podré compartir con los demás. Pero ¿cómo encontrarlo? ¿Y dónde? Tu inquietud y tu confusión no son las únicas, hijo mío. El mundo entero está inquieto y confuso. Siempre será así, mientras los hombres basen sus ideales en conceptos falsos. No habrá verdadera felicidad hasta que los hombres aprendan a buscarla dentro de ellos mismos. Lo sé. Está escrito que el hombre sabio se alimenta de su luz interior. Proviene de Dios y está en su corazón. Así se consigue la calma, la paciencia, la compasión, la abnegación y la paz eterna. Pero eso no es fácil. No. El camino de la salvación es difícil de recorrer, tan difícil como andar sobre el filo de una navaja. Pero no es un secreto. Todas las religiones lo enseñan. Hay en cada uno de nosotros una chispa de la infinita bondad del Creador. Y al dejar este mundo nos reunimos con ella, como una gota de lluvia que cae del cielo, se reúne por fin con el mar del que nació. ¿Puedo quedarme aquí? Claro que puedes. Nuestra vida es muy sencilla. Aquí hay libros. Conversaremos a menudo. E incluso puedes trabajar en el campo. Nosotros, los hindúes, creemos que a Dios se llega por tres caminos. Uno es el camino de la fe y de la oración. Otro, el de las buenas obras inspiradas por el amor a Dios. Y un tercero que a través del conocimiento conduce a la sabiduría. Tú has elegido el camino de la sabiduría, pero al final descubrirás que los tres no son sino uno. Uno de mis discípulos te mostrará tu celda. Permítame. Sí, señor. ¿Telefonista? Michigan 7182.
Quiero hablar con el señor Gray Maturin. ¿Está ahí el doctor Thompson? Sí, aquí está. Por ahora no le daremos más sedantes. Va mejorando. Le llaman, doctor. Soy Gray Maturin, doctor. Me dijeron que viniera. ¿Cómo está? Ha vuelto en sí y ha preguntado por su marido. ¿Quiere decírselo usted? ¿Decírselo? ¿No lo sabe aún? No, hay que decírselo antes de que sufra un posible shock. Usted es un viejo amigo. Hola, Gray. Gracias por haber venido. Lo he hecho en cuanto he podido. Fue tan tonto lo que pasó. Un grupo de borrachos en un cruce chocaron con nosotros. Pudimos habernos matado todos. Fue una suerte que llevara a la niña en brazos. Quedó muy estropeado el coche. ¿Dónde está Bob? Oh, tenga cuidado. ¿Dónde está Bob? ¡Que venga Bob! ¡Bob! Tiene que acostarse, señora McDonald. Tranquilízate, Sophie. No, he de ver a Bob. Y a mi hija, la niña. No deje que se levante. Voy a buscar al doctor. Sophie, sé no. buena chica y échame. ¡Déjame, déjame! Por favor, Sophie. Ha muerto, Bob. ¿Ha muerto? ¿Puedes decírmelo, Gray? La niña también. Linda. Linda. Oh, hija mía. La inyección. Será mejor que se vaya. Linda, despierta. Mi niña. Linda. Oh, despierta. La 2. ¿Estás dispuesto para emprender el peregrinaje? Sí. Pero echaré de menos este lugar. Aquí he sido muy feliz. Ya has aprendido todo cuanto los libros podían enseñarte. Ahora debes olvidarte del mundo durante algún tiempo. Aislarte por completo de todos y de todo. A veces ocurren cosas extraordinarias cuando se está en las montañas, lejos de todo ser viviente. Cuando nada hay sobre ti que no sea el cielo y Dios. ¿Qué cosas ocurren? Eso, hijo mío, depende de ti. Hallarás un pequeño refugio en la cumbre. Puedes entrar y acomodarte. Cuando lleves allí algún tiempo, quizá vaya a hacerte una visita.
Deja que te mire. Sí, lo veo. Tenía usted razón. Algo muy extraño me ha ocurrido. Lo sé. Cuéntame. Fue en el preciso momento en que la noche termina y empieza el día, cuando el mundo ignora cuál de los dos vencerá. La luz se filtraba gradualmente a través de la oscuridad, como si una figura misteriosa se dibujase entre los árboles. Luego aparecieron los primeros rayos del sol, las montañas, la niebla presa en la copa de los árboles. Jamás había visto ni oído nada igual. Lo sé. Vengo aquí a menudo. Me sentí como liberado de mi cuerpo, como suspendido en el vacío. Entonces todo aquello que me parecía confuso se me reveló con toda claridad. Me inundó una sabiduría más allá de lo humano. Sentí que me hallaba sin cadenas, libre. Y que si aquello duraba un minuto más, moriría. No me hubiera importado morir con tal de mantener aquella sensación, ya que durante aquel momento único tuve la impresión de que tú y Dios erais uno. Sí. Estoy seguro de que puedo quedarme aquí para siempre. No, debes volver. Ya estás preparado para volver. No es necesario que abandones el mundo. Debes vivir en él para amar las cosas del mundo, no por sí mismas, sino por lo que hay de Dios en ellas. Tu lugar está entre los tuyos. Hijo mío, eres uno de los afortunados. Por la gracia divina te ha sido dado ver la infinita belleza del mundo, que no es otra cosa que la imagen, como en un espejo, de la belleza de Dios. Esa sensación de júbilo, esa visión de su belleza, permanecerá contigo fresca y viva hasta el día de tu muerte. Dépêche-toi, il est très tard. Au revoir, monsieur. Très bien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Monsieur Descartes. Monsieur. Venez. Este escudo no está colocado debidamente. El escudo tendría que estar aquí. Yo no participo en los Juegos Olímpicos. Habrá que rehacerlo todo inmediatamente. En cuanto a este batín, es realmente horrible. Y vea este cinturón. Detestable. Tendría que llegar hasta las rodillas, más bajo, para que se balancee al andar. Ahora parece una cola de caballo. ¿Y mis corbatas? Les cravates, monsieur, tout de suite. Oui, monsieur. No es posible. Ya lo creo que es él. Mi querido amigo. Elliot. ¿Dónde ha estado estos años? Casi siempre en Oriente. La última vez que pasé por París usted no estaba. Pase, pase. Ahora tengo una casa en la Riviera.
Me ha llegado la hora de consagrarme al descanso disfrutando de la madre naturaleza. Me sorprende. Usted siempre dijo que la naturaleza era un obstáculo para las relaciones sociales. París ya no es lo que era. Casi ya no se puede hacer vida de relación. Pero en la Riviera hay gente muy agradable. La verdad es que toda la realeza se encuentra en las costas mediterráneas. Dios sabe que no soy un snob. Pero como simple detalle de interés le diré que en cierta ocasión tuve a dos reyes a almorzar. Dos. Muy agradable. Elliot, ¿qué significa ese escudo sobre sus iniciales? Su santidad me ha concedido el honor de restablecer mi antiguo título de familia. ¿Su qué? No lo sabía. Soy descendiente por parte de madre del conde de Lauria, quien acompañó a Felipe II a Inglaterra y se casó con una dama de honor de la reina María. Como ciudadano americano, considero que es más modesto ostentar mi título únicamente en mi ropa interior. Creo que es un gesto muy noble por su parte, Elliot. Je le prends tout. Le confieso que siento un humilde orgullo al ocultar mi rango bajo el sobrio traje a rayas de un caballero americano. ¿Sabe que Isabel y Grey Maturin están aquí con sus dos hijos? No lo sabía. Acabo de llegar a París. La depresión los arruinó. Oh, sí, me lo dijeron. La pobre Isabel tuvo que vender hasta sus joyas. Grey buscó trabajo, pero la depresión acabó con todo. El resultado fue una crisis nerviosa y padece unos dolores de cabeza terribles. No podría aceptar un empleo, aunque se lo ofrecieran. Oh, cuánto lo siento. No podía permitir que vivieran como pordioseros, Isabel sin doncella ni institutriz para sus hijos. Así que les he prestado mi apartamento hasta que Grey se restablezca. Es usted el hombre más generoso del mundo. ¡Qué tontería! Si les ayudo es porque... nobleza obliga, ¿sabe? ¿Le dejo en alguna parte? ¿Por qué no almuerza conmigo? Espero a un viejo amigo suyo. Ignoraba que me quedasen viejos amigos en París. Y aunque los tuviera, le aseguro que nada me agradaría menos que encontrarme con ellos a estas horas del día. Vamos, suba. Estoy citado en el dom. Me disgusta ir con prisas. Al dom. ¿Y a usted no le perjudicó la depresión? Dios aprieta, pero no ahoga. Por casualidad me encontraba en Roma en septiembre del 29 y mis amigos me aconsejaron que vendiera mis valores. He de admitir que me acompañó la suerte. Veo que sabe usted nadar y guardar la ropa. Mi querido amigo, no veo la necesidad de utilizar esa frase, pero... describe mi situación con notable exactitud. El caso es que gané una fortuna desproporcionada jugando a la baja. Es usted un viejo zorro, Elliot. Tengo olfato. Detesto la proximidad del populacho. Larry. Hola. ¿Larry? Te daba por muerto. Siento desilusionarle. Me alegra volver a verte, Larry. ¿Dónde has estado? En la India. ¿En la India? ¿Avez-vous une table? Oui, monsieur, par ici. Sí, me disculpan, caballeros, voy a dejarles. Me acuerdo ahora de que tengo un compromiso. Adiós, querido amigo. Adiós. 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 ¿Sabías que Isabel y Grey están aquí? ¿De veras? ¿Dónde viven? Con sus hijos, en el apartamento de Elliot. Tengo que ir a verles. Si no quieres asustarles y poner histéricas a las dos niñas, debes ir antes a la peluquería. Creo que sería una buena idea. Están pasando una mala racha. La compañía Maturin quebró con la depresión y Grey sufrió una crisis nerviosa. Pobre Grey, lo lamento sinceramente. ¿Qué estuviste haciendo en la India? Aprendí a conocerme mejor. Fui muy feliz allí. El señor Morgan, señor. Sí, le esperaba. Hola, señor Morgan. Me alegra verle. Isabel me dijo que había hablado con usted por teléfono. Diga a la señora que el señor Morgan está aquí. Sí, señor. Siento mucho lo de su enfermedad, Grey. Oh, ¿qué le vamos a hacer? Se presenta de vez en cuando y no puedo librarme de ella. Pensé que si pasaba aquí unos meses, el cambio de aires me sentaría bien. Hola, señor Morgan. Isabel, es un gran placer. ¿Y las niñas? Oh, maravillosas. No paran de crecer.
¿Cómo te encuentras? Oh, estoy bien. Discúlpeme, pero prefiero retirarme durante un rato. ¿Quieres algo, querido? No. ¿De veras? Pobre chico. Qué lástima. Confiaba en que cenasen conmigo esta noche. Me encantaría, pero no se encuentra bien. Tiene muy buen aspecto, señor Morgan. Me encuentro muy bien. ¿No ha llegado Larry aún? ¿Larry? Sí, almorzamos juntos y me dijo que la visitaría esta tarde. ¿Larry en París? ¿Dónde ha estado? En la India. No lo sabía. No sabía que hubiera estado en la India. ¿Se da usted cuenta de que no le he visto desde hace años? ¿Le contó que estamos arruinados? Uh-huh. Es gracioso pensar que ahora nuestra renta es igual que la que tenía Larry cuando me pidió que nos casáramos. Y que no acepté por creer que no era suficiente para vivir. Y además ahora tengo dos hijas. No creo que su situación sea tan terrible. Mes enfants, ils agacent leur père quand il a mal à la tête. Discúlpeme. Oh, voyons, petit, je vous en prie. Votre pauvre père a encore mal à la tête. Venez. Pas de bruit. Donnez-moi un baiser. Oui, maman. ¿El señor Darra? Oui, monsieur. On embrasse maman. Isabel. Allez, allez, mes enfants. Au dodo. Vite, mes petites. Larry. On va au dodo, c'est l'heure. Hola, Isabel. Oui, c'est ça. Dépêche-toi, viens. Larry. Oh, Larry, no puedo creerlo. ¿Se van? ¿Quiénes? Oh, las niñas. Venid, nenas. Vamos, venid aquí. Arriba. ¿Cómo te llamas? Jean. Jean, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete. Esta es Priscila. Siete años. Ha pasado mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Son preciosas. ¿Dónde está Gray? En la biblioteca, a la camita. Hola, Larry. Hola. Vamos a ver a Gray. Gray, mira quién está aquí. Hola, Gray. No te levantes. Larry, cuánto me alegra verte. Siento que me encuentres así, con este dolor de cabeza. El señor Morgan nos invita a salir esta noche. Sí, para cenar y ver la ciudad. ¿Se siente con ánimos? Pues es muy amable, señor Morgan, pero me temo que no. Lo haces por mí, ¿verdad, Larry? Pobre Gray. Vamos, marchaos todos. No quiero estropearos la fiesta. No, espera un momento. ¿Me permites que intente ayudarte? ¿Cómo? Quiero decir que tal vez consiga que te ayudes a ti mismo. Está bien. Toma. Siéntate. ¿Qué vas a hacer? Espera. ¿Qué es esto? Una antigua moneda hindú. Toma. Apriétala con fuerza. Con la palma de la mano hacia abajo. No te resistas. Déjate llevar. Solo has de apretar la moneda con fuerza. Antes de que cuente hasta 10, la mano se abrirá y la moneda caerá al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No la dejé caer a propósito. Se cayó por sí sola. Eso no tiene importancia. Solo lo hice para que tengas confianza en mí. ¿Por qué? Ya lo verás. Toma. ¿Aprietas? ¿Mm? Perdona. ¿Qué quieres que haga? Siéntate aquí y reclínate sobre los cojines. Ponte cómodo. ¿Estás cómodo? Lo estoy.
¿Me deja usted su reloj? Con la palma hacia abajo. Gracias. Las 6:43. Dentro de un minuto los párpados te pesarán, tanto que te obligarán a cerrar los ojos. Y dormirás durante otro minuto. A las 6:45 te despertarás y el dolor habrá desaparecido. El dolor habrá desaparecido. Lo crea o no, se está durmiendo. ¿Esto lo aprendiste en la India? No he obrado ningún milagro. Solo metí una idea en su cerebro y él está haciendo el resto. Me quedé dormido. ¿Te sientes mejor? No lo sé. ¿Podría ser? ¿Me hiciste algo? ¿Qué fue? No hice nada. Lo hiciste tú mismo. ¿De veras? Claro. Me siento como nuevo. Hace un momento mi cabeza estaba a punto de estallar. ¿Y cómo está ahora? Desde luego, mejor. ¿Le puedes curar totalmente? No puedo hacer milagros, pero Gray puede curarse a sí mismo poco a poco. Ha sido un milagro. Yo lo he visto. Sea lo que fuere, la verdad es que estoy mucho mejor. ¿Entonces nos acompaña a cenar? Sí, tengo un hambre atroz. No he probado bocado en todo el día. ¿Nos acompañas, Larry? Me encantaría. Hace mucho tiempo que no bailo contigo, Isabel. Me gustaría saber si todavía me acuerdo. Estupendo. Iré por mis cosas. Oh, ¿quieren una copa, señor Morgan? ¿Larry? Todo está aquí. ¿Vendréis mañana? Sí. Os esperamos. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Vamos, querido. ¿Cómo está su amigo Elliot Templeton? Supongo que bien. ¿Quién era? La princesa Novemali. Oh. Edna. Larry es un hombre extraño. No parece haber envejecido desde que se fue de Chicago y han pasado bastantes años. La India le ha cambiado. ¿Le ha cambiado? Me parece extraordinariamente feliz, tranquilo, pero extrañamente distante. Perdone, ¿tiene una cerilla? Oh, sí. ¿Has pedido el coche? Aún no. Gracias. ¿Baila tan bien como antes? No me fijé. ¿No cometerá la tontería de enamorarse otra vez? Nunca he dejado de quererle. Ni nunca he querido a nadie más en mi vida. El matrimonio es ya difícil de por sí, aún estando enamorado. Pero sin amor debe de ser francamente triste. También se puede vivir sin amor. Gray es un buen muchacho. No merece sufrir. Nunca sufrirá por mi culpa. Le aprecio demasiado. Bueno, eso no es de mi incumbencia. ¿Qué les parece si vamos al desembasadero? Oh, no, estoy cansada de lugares distinguidos. ¿Bien? ¿Y la Rue de la? Nunca he estado allí. Será algo diferente. Ah, ¿a la Rue de la vestida así? Oh, qué tontería, no me quitaré la chaqueta. Oh, sería tan divertido. Está bien. No nos eche la culpa si no le gusta. Tendremos que correr las cortinas del coche si no queremos que nos tiren una botella. ¿Fue con ese la Rue de la? Oui, monsieur. Yeah.
Bien, esto es lo que querías ver. No me da miedo. Al contrario, me gusta. Vaya paso difícil. No me sorprendería que la policía eligiese este momento para hacer una redada. Me encantaría que sucediese. Hey, on a des Américains ici. Creo que un poco de champán. En París cualquier champán es bueno, ¿verdad? Eso es solo una leyenda. Vaya, mira quién está aquí. Sophie. ¿Quién creíais que era? Sentaos, sentaos todos. Hola, Gray. Siéntate. Te traeré una silla. Garzón. Hola. Inche. Hola, tú a mí, peñas. A esto sí que se le llama una casualidad. Hola, Larry. Hola, Sophie. ¿Cómo estás? Sedienta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos a beber! ¡Patrón! Merci, monsieur, Sophie. Que si los conozco. Son amigos de la infancia. Donnez-nous une bouteille de champagne. Tu es encore sourd, ma pauvre Sophie. Oh, God. ¿Quién dice que estoy borracha? Te conozco. Viniste a Chicago. Eres bastante snob, ¿verdad? Tal vez. Yo diría que no estás muy contenta de verme, Isabel. Me dijeron que estabas en París, Sophie. Mi nombre está en la guía telefónica. ¿De veras? Sí. ¿Te has divertido aquí en París, Sophie? Mucho. Con que te arruinaste, ¿eh? Mala suerte. Ahora las cosas estarán bastante feas en Chicago. Afortunadamente me fui a tiempo. ¿Dónde está ese champán? ¿Lo traes o no? Aquí lo tienes, Sophie. Hola. ¿Cómo estás aquí? Mis queridos suegros me echaron de Chicago. Según ellos, destrozaba su reputación. Y alors, Sophie, tu viens, on va danser une. Oh, la paix. Tu vois donc pas que je suis avec des amis? Tes copains, je m'en fous, moi. Allez, viens, on danse. Cuidado, Coco. No te metas con mi amigo. Te puede dejar seco. ¿Es amigo tuyo, Sophie? Sí, es amigo mío, Isabel. ¿Vives ahora en París? Sí, vivo en París. ¿Te acuerdas de aquel verano antes de la guerra? Claro. Nos veíamos a menudo entonces. ¿Cuándo? Cuando tu madre y tú organizabais reuniones. Leíamos poesías juntos. ¿Te acuerdas, Larry? Por entonces tú también escribías poesías. Bastante buenas, ¿verdad que sí?
estaban bien para una niña. Eran muy buenos. Bueno, he de volver con mi amigo o empezar a romper cosas. Es muy bruto, pero todo un hombre. Ven a verme cuando no tengas nada que hacer. Tengo una caja de whisky. Hasta la vista, amigos. Volved pronto. Vengo aquí cada noche. Creo que la fiesta no ha sido muy lucida. Qué sorpresa encontrar a Sophie. Y qué borracha estaba. O algo peor. Qué raro. Tuve la misma impresión. ¿La recuerda usted? Muy bien. Me gustaba. Igual que su marido. Nunca vi a una pareja que estuviera tan enamorada. Era la sensación de todo Chicago. ¿Pero qué ocurrió? No lo sabías. Bob y la niña murieron. Tuvieron un accidente de automóvil. Entonces esa es la causa. Casi se volvió loca. Intentamos ayudarla, pero fue inútil. Si la invitabas a cenar, llegaba bebida y se quedaba sin sentido antes de concluir la velada. Al final tuvimos que rehuirla. Se volvió imposible. Por supuesto, fue terrible y lo sentí por ella. Pero una persona normal se recupera. Si se ha desmoronado es porque siempre estuvo algo desequilibrada. Incluso su amor por Bob era exagerado. ¿No es cierto, Larry? No estoy de acuerdo contigo, Isabel. Era tan normal como cualquiera de nosotros. Recuerda que la conocía mejor que tú. ¿Estuvo enamorada de ti? No, por Dios. Era solo una niña. Muy delgada, que llevaba un lazo en el pelo. Recuerdo que una vez lloró cuando le leí una oda de Keats. Era una poesía muy bella. A esa edad las chicas son muy sentimentales. Sophie tenía muchas cualidades. Tenía lo que Keats hubiera llamado una exquisita pureza. Chofer, pare en la próxima esquina, por favor. Me apearé. Larry, no irás a dejarnos ahora, ¿verdad? Mi hotel está solo a un paso de aquí. Oh. Buenas noches. Larry, volveremos a verte. Por supuesto. El jueves vamos a Vitel con el tío Elliot. Tiene que tomar las aguas. Regresaremos a primeros de mes. Te llamaré. Muy bien. Hasta entonces. Buenas noches, Gray. Buenas noches, Larry. Adiós, Larry. Y gracias por la cena. Allô? Oh, excusez-moi, mademoiselle, je savais pas que c'était vous. Non, monsieur Darrell n'est pas encore rentré. Un message pour lui, hein? Oh, attendez, mademoiselle, il arrive maintenant. Attendez. Monsieur Darrell, le téléphone. Oh, merci. Diga. Larry, hace horas que estoy intentando localizarte. No paras en casa. Bueno, casi nunca. ¿Cuándo habéis vuelto? Esta mañana. Tío Elliot se ha empeñado en ir hoy a la fiesta de Elsa. Pobrecito, no se encuentra bien, pero insiste en hacer vida social. ¿Cómo se encuentra Gray? Oh, Larry, es un auténtico milagro lo que has hecho por él. Ya juega otra vez al golf. Y te echo a ti la culpa de ello. Pero ¿y tú qué has estado haciendo?
Oh, muchas cosas. He visto varias veces a Sophie. ¿De veras? ¿Por qué? Porque es una vieja amiga. Me parece que estás perdiendo el tiempo. ¿Ha dejado de beber? Oh, Larry, eres la persona más crédula que he conocido. Jamás dejará de beber. Sophie se revuelca en el fango porque le gusta. Hasta un ciego se daría cuenta. Me gustaría que la trataras con más amabilidad. Vamos a casarnos. ¿Qué? ¿Casaros? Eso es. Todo está arreglado. No lo dices en serio. No puede ser. Pues lo es. ¿No vas a felicitarme? De ninguna manera. Creo que estás... ¿Por qué ha tardado tanto? Hace horas que le espero. He venido en cuanto recibí su regalo. ¿Qué ocurre? ¿No sabe lo de Larry y Sophie? Idiota, ciego, estúpido, idiota. Se ha vuelto si loco. Si no se calma, me será imposible entender lo que intenta decirme. ¡Se va a casar con ella! ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo quiere que lo sepa? Me lo ha dicho por teléfono. Oh, estoy fuera de mí. Ya lo veo. Se ha atrevido a pedirme que sea amable con ella. Eso es cosa de Larry, ¿no le parece? Es una mujer horrible. Mala, mala, mala. Se pasa todo el santo día borracha. Eso no basta para que la considere mala. Muchos ciudadanos respetables se emborrachan y hacen tonterías. Es una mala costumbre, pero no creo que sea peor que morderse las uñas. Creo que una persona es mala cuando miente, estafa y es cruel. Si se pone de su lado, le mato. Prefiero que me dé una taza de té. Oh, sírvase usted mismo. Se han visto varias veces desde que nos la encontramos aquella noche. Dice que ha dejado de beber. Ese tonto cree que la ha curado. ¿Ya no se acuerda de lo que hizo con Gray? Eso es distinto. Gracias. Gray quería curarse, ella no. ¿Cómo lo sabe? Porque conozco a las mujeres. ¿Cree que le será fiel a Larry? No. Un día u otro caerá, lo lleva en la sangre. Necesita beber, eso la excita. Es superior a sus fuerzas. La vida de Larry será un infierno. Es muy probable, pero no veo qué pueda usted hacer. Yo no puedo hacer nada. Pero usted sí. ¿Yo? Larry le aprecia y respeta su opinión. Usted conoce el mundo, aconséjele, dígale que no cometa esa locura que Sophie le destrozará. Me responderá que no es asunto mío, con toda la razón. Quizás el futuro no sea tan negro como usted cree. No diga tonterías. Sophie está corrompida. ¿Cree usted que yo me he sacrificado para dejar que Larry caiga en manos de una mujer como ella? ¿Y en qué consistió su sacrificio? Renuncié a Larry solo por una razón. Porque no quería interponerme en su camino. Vamos, Isabel. Usted cambió a Larry por unos cuantos brillantes y un abrigo de pieles. A su tío Elliot no le gustará que haya roto uno de sus mejores platos de porcelana. Fueron de la duquesa de Dorset y no tienen precio. Recoge el pan y la mantequilla. Hágalo usted. ¿Y se considera un caballero inglés? Nunca he pretendido tal cosa. Váyase de aquí. No quiero volver a verle. Su presencia me repugna. Lo lamento. La suya siempre me proporcionó placer. Sí. ¿Le han dicho alguna vez que su nariz es exactamente igual que la de Psyche en el Museo de Nápoles? La más bella representación de la belleza virginal que jamás ha existido. Sus piernas son exquisitas, largas y bien formadas. Eso me sorprende porque eran gruesas y redondas la primera vez que la vi. ¿Cómo las ha transformado? A fuerza de voluntad. Pero su rasgo más fascinante es... sus manos, tan delgadas y elegantes. Creí que le parecían demasiado grandes. Para sus proporciones, no. Siempre me ha admirado la gracia infinita con que las mueve. Las inspira la naturaleza o el arte. Ninguno de sus gestos deja de ser bello. A veces son como flores, a veces como pájaros que vuelan. ¿Sabe que no siempre me resulta usted antipático? Es más, a veces me parece encantador.
No me agradan las manchas de carmín. Si quiere besarme, béseme en los labios, que para eso fueron creados por la Providencia. Gracias. ¿Quiere algo más de mí? Un consejo. Solo puede hacer una cosa. Debe aceptar lo inevitable. Larry se siente dominado por la más fuerte emoción que puede hacer presa en un hombre, el sacrificio. Tiene que salvar el alma de una desgraciada a la que conoció cuando era una niña inocente. Y no hay nada que pueda usted hacer para evitarlo. Pero su vida será un infierno. ¿Le quiere usted mucho? Es lamentable. Pero no puedo evitarlo. No pretenderá perderlo del todo. Entonces trate a Sophie lo mejor que pueda. La invitaré a comer. Pero me resultará muy violento después de lo que le he dicho a Larry. ¿Hará lo que yo le diga? Sin la menor vacilación. De acuerdo. Mañana a la una en el Ritz. ¿En qué está pensando? No me gusta su expresión. Lo siento, creí que le parecía atractiva, señor Morgan. No estará usted tramando algo, ¿verdad, Isabel? Oh, le prometo que no. Siento una tremenda curiosidad por ver qué aspecto tiene ahora que Larry la ha reformado. La coiffure, le maquillage et les robes. Oui, madame. Larry. Buenas noches. Oh, estás aquí. Perdone. No hay tiempo. ¿La mesa del señor Morgan? En el salón, señor. Gracias. Larry, ¿te gusta mi vestido? Estás preciosa. Vamos. Hola, Larry. Señorita, ¿qué es? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Hola, Sophie. Lo celebro. Gracias. Hola, Isabel. Sophie, estoy tan contenta por ti. Gracias. Hola, Larry. Ya ha llegado. Gracias por la invitación. De nada. ¿Qué tal, Gray? Hola, Larry. Isabel me ha dicho que estás mucho mejor. Mejor es poco. Me encuentro estupendamente. Desde aquella noche no he vuelto a tomar ningún somnífero. Si piensas ejercer como médico alguna vez, dímelo. Lo haré. Oh, ¿un cóctel? No, gracias. Toma. No, gracias. ¿Te importa que me lo tome yo? No, por supuesto. Adelante. Oh, mirad, tío Elliot se mueve por el Ritz como si estuviera en su propia casa. Estoy segura de que les está agradeciendo que hayan aceptado su invitación. Preferiría no hablar de... Sígame, por favor. ¿Isabel? Mujer afortunada, ¿cómo estás? Es un placer volver a verte. ¿Puedo expresarte mis mejores votos de alegría y felicidad? Gracias. Ah, también a ti. Gracias. ¿Un cóctel, Elliot? No, no me gustan los cócteles. Lo único que bebo es agua de Vichy. ¿Qué os parece? Todos conocéis a la princesa Edna Novemadi. Es difícil creer que sea americana, pero la conocí antes de que saliera de Milwaukee. Y a esa frustrada solterona que tiene por secretaria. Parece que se hayan escapado del Museo de Cera de Madame Tussaud. ¿Y a dónde pensáis ir en vuestra luna de miel? A Grecia, ¿verdad? Uh-huh. Grecia. Será muy agradable en esta época del año. ¿Agradable? ¿Te apetece un licor, Gray? Sí, creo que sí. Magnífico. ¿Sophie? No, gracias. No sabes lo que te pierdes, es excelente. Tío Elliot, no bebe. ¿Gray? Gracias. Bonjour, monsieur. Una copita. Bonjour, Albert. No, por desgracia mis médicos me han prohibido el alcohol. Una lágrima de Perzovka no le hará daño, monsieur. Perzovka. Perzovka. Solo miraré la botella. Siento que haya estado enfermo, Elliot. Debería cuidarse más. Ah, Perzovka. Por una vez no me puede hacer daño. Solo una gotita. Mejor dos gotitas. Lo bebíamos en casa de los Radziwill cuando me invitaban a cenar. Oh, si hubierais visto a esos príncipes polacos empinando el codo, vaciaban toda una botella de un trago. Es inadmisible que Sophie lo desprecie. Tiene que probarlo. Es una experiencia única. Como escuchar música a la luz de la luna. Prefiero no hacerlo. ¿Isabel? Tiene buen aroma. ¿Son las hierbas que contiene?
Oh, es muy bueno. ¿Podemos tener una botella en casa? Claro, haré que nos manden unas cuantas. ¿A qué has dicho que se parece? ¿A escuchar música a la luz de la luna? Es cierto. Sophie. Sí. En Moline he visto un vestido de novia divino. Me gustaría que lo aceptaras como regalo de bodas de tío Elliot y mío. ¿Qué? Eres muy amable, Isabel, pero Sophie ya eligió el suyo. No seas tan formalista, deja que le hagamos un regalo. Llamaré a Moline para fijar la prueba. ¿Te parece bien? Si le parece bien a ella. Gracias a los dos. No hay de qué, no hay de qué. ¿Por qué no me recoges mañana a las 3 en mi casa? Larry, ¿sabes la dirección? Sí, claro que la sé. No te necesitamos para nada. Limítate a tu papel de novio. Te espero a las 3. Sí, fue una fiesta estupenda. Sí, he hecho todo cuanto me dijo. Oh, qué tontería. Tiene demasiada imaginación. Le he dado mi palabra. Sí. Sí. Mañana. A las 5. Estaba hablando con Somerset Maugham. Es un hombre muy raro. Parece como si quisiera dirigir la vida de los demás. Será porque es novelista. Ten. Gracias. El señor Maugham. Aquella noche le llamé snob, ¿verdad? No importa, ya pasó. No sabías lo que decías. ¿En quién estabas pensando cuando entré? ¿En Larry, tal vez? No, simplemente pensaba. ¿En qué? Siempre quisiste a Larry para ti sola. Siempre quise que Larry fuera feliz. Me odias porque me caso con él, ¿verdad? No. Me sería imposible. Pero odiaría a quien pusiera obstáculos a su felicidad. Seré una buena esposa. Así lo espero. Antes ya lo fui. No lo dudo. Sophie, no me interpretes mal. Claro que no. ¿Qué quieres tomar? ¿Café? ¿Helado? No, gracias. Yo tomaré un licor. Oh, mira. Tengo una botella de Persovka. ¿De qué? ¿No te acuerdas? ¿A tío Elliot le entusiasmó? Ah, sí. Persovka. Pobre tío Elliot. Siempre exagera. Pero por una vez tenía razón. Me encanta el color. Es como el verde que a veces tienen ciertas esmeraldas. Pobre Sophie. No he vuelto a beber desde aquella noche en la Riedelap. Ha de ser terrible dejarlo del todo y de repente. Muchas veces cuando estaba sola sentía ganas de gritar, de echar la casa abajo. Pero lo he conseguido. Lo pasé muy mal ayer en el río. Lo sé, ya lo vi. ¿De veras? ¿Se me notó? Solo lo noté yo. Para mí era importante. Por Larry. Por su felicidad. Es bueno. Realmente bueno, Isabel. Yo estaba vencida. No era nada. Esta es mi última oportunidad. Lo sé. Perdona. ¿Ha llegado el coche? Sí, madame. ¿Podemos hablar un poco más? Claro, todo lo que quieras. ¿Te importa esperarme? Le prometí a Joan que iría a buscarla al dentista. Tu niña. ¿Qué años tiene ahora? Joan. Mira. ¿Eh?
Es preciosa. Linda hubiera cumplido 9 en noviembre. Este próximo noviembre. Quédate aquí. Cuando vuelva seguiremos hablando. Si ve a Sophie McDonald, la americana, dígale que volveré. Tu voudrais pas voir les Français? Oui, si vous voyez Sophie McDonald, l'américain, dites-lui que je reviendrai plus tard. C'est bon, on lui dira. Persofka, mon chéri. Oh, tovarich. Je vous en prie, un peu de Persofka. Persofka, mon chéri, est-ce qu'ils boivent ça en Algérie? Pardon, monsieur. Où est-ce que cette dame a demandé une Persofka? L'américaine, au Margilet. D'onde est-ce? Où est-ce? Je te conseille pas de te montrer là-bas. Voulez-vous gagner 100 francs? À votre service, monsieur. Hablo su idioma. Oui, bien, vamos. Par ici, monsieur. Je crois que cette fois-ci, j'ai trouvé un pigeon. Será mejor que yo no entre, monsieur. Le esperaré ahí.
bien, señor. Oye. Sophie, salgamos de aquí. Hola, Larry. Bebe con nosotros. Persovka. Pruébalo. Es igual que... escuchar música a la luz de la luna. Vamos, Sophie, arriba. Vamos, vamos. A la luz de la luna. Ven conmigo. Te invito a una copa en cualquier otra parte. ¡Uy! ¡Quítame las manos de encima! ¡No te necesito! ¡No necesito a nadie! Desde entonces, no volví a saber nada más de Sophie McDonald en todo un año. Ninguno de nosotros, de hecho, volvió a verla. Me instalé en mi casa de la Riviera junto al Cap Ferrat para terminar mi libro. Hasta que un día, la policía de Toulon se interesó por mí. Un violon de mer comme toi qui se plaint de la chaleur. Alors qu'est-ce que tu me racontes? Tant de force. Écoute, moi, ce n'est pas seulement la chaleur. Monsieur Mougam. Écoute, ce n'est pas... Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Mougam. Je vois que vous avez la Légion d'honneur. Se me ha concedido esa distinción. Je veux m'excuser d'avoir été obligé de déranger une personne si distinguée. Le aseguro que me siento feliz de colaborar con usted. Se trata de... Sí. Se trata de un asunto muy sucio, monsieur. Según parece, Sophie McDonald, una mujer de dudosa reputación, ha sido brutalmente asesinada. ¿Qué? Su cadáver fue hallado en el puerto. On lui avait tranché la gorge. Quel horreur. N'est-ce pas? C'est épouvantable. Alors je ne comprends pas comment est-ce possible qu'une personne de su edad y condición haya conocido a una mujer como ella. La conocí muy superficialmente. Ce livre fut trouvé dans sa chambre. Et pour l'autographe, on peut considérer que su amistad... Por lo visto fue algo más íntima de lo que pretende. Mignonne, allons voir si la rose... Mignonne. Mi dulce amiga, veamos si la rosa... Si pretende insinuar que fui su amante, se equivoca. Ça ne me regarde pas, monsieur. No quisiera ofenderle, pero por lo que he oído acerca de los gustos de esa mujer... Me atrevería a afirmar que usted no era su tipo. Lo tomaré como un cumplido. Sin embargo, es evidente que no llamaría usted a una desconocida. Mi dulce amiga. Esa frase, monsieur le commissaire,
Es el primer verso de un célebre poema de Ronsard. Tiene que ser familiar para un hombre de su educación y de su cultura. Ronsard. Ronsard. Oh, Ronsard, évidemment, tout le monde le connaît, Ronsard. Bien sûr, j'ai étudié Ronsard à l'école, pero con ese asunto le confieso que se me fue de la memoria. Hace ya muchos años que le firmé este libro, allá en Chicago. Hola, señor Morgan. No sabía que estuvieras aquí. Creí que vivías en Sanary. Me han avisado. ¿Lo sabe ya? Sí, es espantoso. Acabo de verla en el depósito. He tenido que identificarla. Pardon, monsieur Morgan. ¿Vous connaissez cet individu? Sí, es ciudadano americano. Su nombre es Lawrence Darrell. ¿Qué sabe usted de monsieur Lawrence Darrell? Es estudiante, un joven de carácter intachable. Ah, ¿impecable? ¿Y cuánto hace que conoce usted a este joven de impecable carácter? Aproximadamente 10 años. Ajá. ¿Se ha tomado alguna medida para enterrarla? Pues si está dispuesto a pagar los gastos del entierro, se le concederá la autorización necesaria. Perdón, monsieur. Esta es la tarjeta de una funeraria de un amigo mío que se hará cargo de todo en condiciones favorables. Es usted maravillosamente eficaz, monsieur le commissaire. Je suis très honoré, monsieur Morgan. ¿Puedo ver dónde vivía? ¿No ha visto la habitación? No, no la he visto. Alors, messieurs, suivez-moi. Nous allons à la maison du crime, n'est-ce pas? Par ici, messieurs. ¿Quiénes son esas personas? Su marido y su hija. ¿Y dónde están ahora? Murieron, monsieur, hace mucho tiempo. Oh. ¿Se puede enterrar junto a ella? ¿Qué? ¿La foto? Sí. Como vous voulez, monsieur. Esta es la oda de Keats que le leí cuando era niña. Lo recuerdo, lo mencionaste en el coche al volver de la Rue de la... Este poema siempre me la recordó. El día ha terminado y su encanto se ha desvanecido. Tu voz y tus labios son dulces, tu mano y tu pecho tiernos. Cálido es tu aliento y plácido tu murmullo, brillantes tus ojos, escultural tu figura y lánguido tu talle. Se ha desvanecido el encanto en sazón de la flor. Se ha desvanecido el fulgor de mis ojos. Desvanecido la belleza entre mis manos. Se ha desvanecido la voz, la blancura, el fervor, el paraíso. Todo se ha desvanecido prematuramente al caer la noche. Les aconsejo que vayan a cenar, messieurs. Les daré una tarjeta d'un excellent restaurant. Le patron est un bon ami. Una botella de vino les sentará muy bien après cette pénible histoire. Esta tarde tengo que ir a Niza. Elliot ha tenido una recaída. Oh, cuánto lo siento. ¿Lo saben Gray e Isabel? Sí, espero que lleguen a tiempo. Me gustaría que me acompañases. Y a mí también, pero recuerde que nunca me ha tenido mucha simpatía. Ben quoi? Allons-nous-en? Il n'y a plus rien à faire ici maintenant. Buenas tardes, Joseph. Monsieur. Buenas tardes. Monsieur. Anunciaré al señor Templeton que han llegado ustedes. ¿Cómo está? Muy débil, señor. Los médicos no le dan esperanza. ¿Me permite hablar de un asunto muy delicado, señor? Desde luego. El final se acerca y Monsieur Templeton debería recibir los últimos sacramentos. Pero yo no soy quien para sugerírselo. Pero quizás usted... Lo haré. Descuide. Merci, monsieur. La cloche dans le ciel convoie doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Oigo voces. Vea quién es. Entrez. Monsieur Morgan, Monsieur Darrell. Qu
Querido amigo, cuánto me alegro de que haya venido a verme. Y Larry. Vaya, es una sorpresa. Sí. Siéntese, siéntese. El señor Morgan me dijo que estaba usted enfermo. ¿De veras? Pues sí, estoy enfermo. ¿No lo parece? Su aspecto es estupendo. Bien. Lo que acabas de decir, mi joven amigo, es lo más sensato que te he oído en toda mi vida. Tienes razón. Es una indisposición pasajera. El domingo almuerzo con el gran duque y le he dicho a mi médico que para entonces tengo que estar curado. Es un fastidio que me haya ocurrido ahora. La temporada está muy brillante. ¿Irá a la fiesta de Hernán Novemali? Por supuesto que no. ¿Le ha invitado? Ha invitado a media Europa. Va a dar un gran baile de disfraces. ¿Disfraces? No me ha invitado. Es un deliberado insulto. No sea ridículo. ¿Por qué ha de insultarle? Ha sido un olvido. Yo no soy un hombre al que la gente olvide. Tal vez ignora que está usted al sur de Francia. No sea ridículo, Larry. No hay nadie que ignore que estoy aquí. La mejor fiesta de la temporada. Aún estando en mi lecho de muerte, iría a esa fiesta. No se preocupe. A lo mejor llueve y se estropea todo. Se lo había pensado. Rezaré para que llueva con más fe que nunca. Vieja bruja. De no ser por mí, nunca habría sido nadie. Y ahora, no se digna invitarme a su mejor fiesta. Fuegos artificiales, habrá fuegos artificiales. Qué falta de atención. Los odio a todos. Se han aprovechado de mi generosidad. Les he hecho muchos favores, he dado fiestas para ellos. ¿Y qué he conseguido con eso? Nada. Ahora que estoy viejo y enfermo, ya no les soy de utilidad alguna. A ninguno de ellos le importa si estoy vivo o muerto. ¡Qué tristeza! Ojalá nunca hubiera salido de América. Elliot, me temo que está muy enfermo. Mucho más de lo que usted se figura. Quizá le gustaría ver a un sacerdote. ¿Me insinúa que voy a morir? Espero que no, pero es mejor estar prevenido. Comprendo. No se apene, amigo mío. Nobleza obliga, ¿sabe? Es usted una criatura ridícula, Elliot. ¿Le importa llamar al obispo y decirle que por favor me mande al padre Schall? Es amigo mío. Lo haré ahora mismo. Gracias. ¿Le importaría prestarme su coche un rato? Claro que no. Quisiera ir a casa de la princesa Novemali. Su secretaria es una antigua amiga mía y creo que podría hacer algo acerca de esa invitación. Edna es una mujer mezquina. Irán 1000 personas a su fiesta. ¿Qué le hubiera costado invitar a Elliot? Déjemelo a mí. No te preocupes por el equipaje. Como quieras, querida. Señor Morgan. Larry. Hola. Vaya una sorpresa. No sabía que estuvieras aquí. Hola, Gray. Hola. ¿Cómo está? Creo que le queda muy poco de vida. Pobre tío Elliot. Se alegrará de verla. Larry, ¿te marchas? Vuelvo enseguida. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Donnez-moi votre manteau. Oh, merci. Lo normal es entrar por la puerta, Larry. Hola, creí que no había nadie. Entonces, ¿puedo preguntar qué haces aquí? La verdad es que soy un ladrón. Qué mala suerte. Por un instante maravilloso pensé que habías venido para seducirme. No, señorita Kidd. He venido a robar una invitación para la fiesta de la princesa. No he invitado al señor Templeton. Ya lo sé. Ella misma tachó su nombre de la lista. No ser invitado le ha molestado muchísimo. La culpa es suya. No debió decir aquellas cosas horribles acerca de ella y de su chofer.
las cuales, lamentablemente, son ciertas. Usted no tiene nada contra él, ¿verdad? Oh, no, siempre se ha portado muy bien conmigo. Es un caballero. Es más de lo que se puede decir de la mayoría de los que vienen a llenarse la barriga a costa de la princesa. Oh, vamos, señorita Keith, sea buena. Deme una invitación. Él no vendrá. Se está muriendo y si la recibe será muy feliz. Están en el escritorio. Voy a la ventana para admirar la belleza del paisaje. Y de lo que ocurra a mis espaldas, nadie en absoluto podrá decir que soy responsable. Ni veré ni oiré nada, Larry. Gracias, señorita Kate. Nuestro pobre amigo está muy enfermo. Es un buen hombre. Sus defectos son evidentes, pero su corazón ha sido generoso y lleno de bondad hacia sus semejantes. Ya pueden entrar. Entré. ¡Qué gran honor, amigos! Voy a entrar en el reino de los cielos con una carta de presentación de un príncipe de la iglesia. Todas las puertas se abrirán para recibirme. ¿Allí va a codearse con gente de todas clases? Ni lo piense. No puede haber esa lamentable familiaridad de aquí. Podré elegir la compañía que quiera tal como he hecho siempre. No. Le ruego que no corra las cortinas. Me encanta la luz de la tarde. ¿Por qué no se sirve una copa, querido amigo? La suele tomar a estas horas. Ya la he tomado, Elliot. ¿De veras? ¿Isabel? Si vas a hacer una escena, tendrás que salir de la habitación. Soy un hombre rico a mi manera y te he dejado todo cuanto poseo. Oh, tío, No. Gray, acércate. Creo que tienes un empleo en perspectiva. Sí, un compañero de universidad me ha ofrecido trabajo en su empresa. Regresaré e intentaré reunir dinero suficiente para levantar el negocio de mi padre. Todavía está embargado. Espléndido. Ahora tendrás dinero. Una carta para el señor Templeton. Es urgente. Bien, espérese. ¿Elliot? ¿Qué es? Es para usted. Ábrala. ¿Qué es? Una invitación para la fiesta de Edna Novemalley. ¿Ve cómo tenía razón? Traiga un bloc y un sobre. Le responderé. Lápiz y papel. No te molestes ahora con eso, tío Elliot. ¿Por qué no? He sido siempre un hombre de mundo. Que me vaya no es motivo para perder los buenos modales. ¿Está preparado? Sí. El señor Elliot Templeton lamenta no poder aceptar la amable invitación de la princesa Novemalley a causa de un compromiso previo contraído con su todopoderoso señor. Vieja bruja. Disculpe, madame, pero el señor Darrell desea saber si el chauffeur puede llevarle a la estación. ¿A la estación? ¿Se marcha? Oui, madame, a las 10:30 a París. No ha dicho nada. Sí, sí, por supuesto. Bien, madame. ¿Se marcha? Se va a los Estados Unidos. Oh, ¿de veras? Es maravilloso. Se pagará el pasaje trabajando en un barco mercante. Es propio de él.
Pero no importa. Estará en casa y podré verle. Yo de usted no lo haría. Yo no soy usted. Durante toda mi vida he hecho lo que los demás querían que hiciera. De ahora en adelante haré todo lo que se me antoje. Procuraré ver a Larry cuantas veces me sea posible. Querida, eso puede causarle un gran dolor. Lo sé, pero será un dolor maravilloso. Joseph, dígale a Marcel que no saque el Rolls. Te llevaré yo a la estación. Iremos en el turismo. Gracias. ¿Otra vez de viaje? Sí. Lamento no poder quedarme para el entierro, pero he de tomar el barco. Por fin regresas a los Estados Unidos. Eso es. ¿Y qué piensas hacer? Creo que buscaré trabajo en una fábrica o en un garaje. Me gustan las máquinas. Además, cuando lavo un coche o arreglo un carburador, tengo la sensación de que estoy haciendo algo útil. ¿Y después? No lo sé. Quizá compre un taxi. ¿Un taxi? ¿Y por qué no? Yendo de un lado para otro se conoce a muchas personas. Oh, Larry, por el amor de Dios. Lo que tú necesitas es un buen psiquiatra. A veces creo que has perdido el juicio por completo. Mira lo que has hecho con tu vida y con la mía. Por todos los cielos, ¿qué pretendes demostrar? Esperaba que volvieses con nosotros. Gray va a reemprender la actividad y necesitará que le ayuden. No puedes imaginarte lo que has hecho por él. Precisamente ayer lo comentaba. Tú no notas cómo ha cambiado, pero yo sí. Cuando estás a su lado es otro. ¿Cómo era antes, te acuerdas? Gray está bien, ya no me necesita. Pero ¿y si te necesitara? ¿Y si volviese a padecer otra crisis nerviosa? No puedes imaginarte cómo sufrió. No era solo el dolor de cabeza y los nervios. Estaba enfermo, muy enfermo. Larry, esto no se lo he contado nunca a nadie. Pero durante meses tuvimos que vigilarle continuamente. No fue solo el haber perdido el negocio que su padre le confió. Fue más que eso. Se hacía responsable de la desgracia de los pequeños accionistas que habían confiado en él. Creo sinceramente que de no haber sido por las niñas, se habrían matado. Eso no tiene nada de extraño, Isabel. No creo que exista nadie en este mundo que no haya experimentado tal impulso por lo menos una vez en su vida. Lo maravilloso es que a la mayoría se le concede una segunda oportunidad. A mí se me concedió. Cuando creía que no había nada en este mundo por lo que mereciese la pena vivir. ¿Sabes lo que significa ver cómo otro hombre sacrifica su vida por ti? Lo sabes. ¿Has pensado lo que representa caminar de noche por las calles llevando los zapatos de otro? De alguien que murió deliberadamente para que tú siguieras viviendo. Escucha. ¿Recuerdas nuestra conversación aquella noche en el club de campo? Te dije que creía que jamás me encontraría a mí mismo. Pues lo he conseguido, aunque no del todo. He encontrado algo de lo que estaba buscando. Puede que algún día encuentre el resto. En cualquier caso, continuaré con mi búsqueda. No es fácil ni divertido. He conocido momentos de desesperanza y de frustración. Pero todo eso ya pasó. Está olvidado. Sé lo que me espera en el futuro. Sé a dónde me dirijo. Y Gray, a su manera, puede hacer lo mismo porque esta es su segunda oportunidad. Sé que saldrá airoso. Está bien. Supongamos que es así. ¿Qué va a ser de mí? No significa nada para ti que yo te quiera. Que nunca haya querido a nadie más que a ti. Que mis hijos hubieran podido ser los tuyos. ¿Por qué cuando tuve oportunidad no me casé contigo? Pude haberlo hecho. Y tú lo sabes. Nuestra última noche en París estabas dispuesto a renunciar a todo por mí. Si hubieras sido sensata, habría podido salvarte. Pero no, te rechacé. Creí que obraba noblemente. ¿Te acuerdas? Mírame, Larry. Sabes que me quieres. Que me has querido siempre. Di que es cierto. Di que sabes que es cierto. Oh, Larry. Te quiero. Te quiero. Prométeme que volverás con nosotros. Prométemelo.
Háblame de Sophie, Isabel. Sophie. ¿Qué ocurre con Sophie? Cuando fue a tu apartamento, ¿le diste algo de beber? Sí. ¿Berzovka? ¿Cómo lo has sabido? ¿No te parece raro que pidiera un licor tan poco conocido? No pidió nada, se sirvió ella misma. La dejé porque tenía hora con el dentista. Cuando regresé, Sophie se había ido y la botella estaba vacía. ¿El hecho de que Sophie se hubiera ido y la botella estuviera vacía no te sorprendió? Creí que se había cansado de esperar y al ver la botella vacía pensé que el mayordomo se la había bebido. Tenía que haberle llamado la atención. Nunca has sabido mentir, Isabel. ¿Acaso no me crees? No, en absoluto. Pues no me creas. Está bien, si quieres la verdad, te la diré. Lo hice yo y lo volvería a hacer. Estaba dispuesta a todo para evitar que te casaras con ella. A los demás no les importaba, pero a mí sí. Oh, Larry, eres tan ingenuo. Sabía que tarde o temprano volvería a beber. Ya viste lo nerviosa que se puso en el Ritz. Hubiera vendido su alma por un trago. Cuando tío Elliot elogió tanto ese licor, se me ocurrió la idea. Era nauseabundo, pero fingí que me gustaba. Sabía que de ponérselo a su alcance no se resistiría. Por eso me ofrecí a regalarle el vestido de novia. Me hice la promesa de que si Sophie no tocaba la botella, me resignaría y la trataría como amiga. Eso es cierto, te lo juro. Cuando volví y vi vacía la botella, supe que no me había equivocado. Eso es lo que sospechaba. Sophie ha muerto. Ha muerto. Encontraron su cadáver en el muelle de Toulon. La habían asesinado. Oh, es horrible. ¿Se sabe quién lo hizo? No. Pero yo sí. No es necesario que te entristezcas por Sophie. Tengo la impresión de que ella está donde deseaba estar. Con Bob y Linda. Ya sé que es fácil y sencillo pensar así, pero es un consuelo. Adiós, Isabel. Cuida mucho a Gray. Ahora te necesita más que nunca. Se ha ido. Lo sé. Le he perdido. Para siempre. Le quiero. Le quiero tanto. Y le he perdido. ¿Cree que volveremos a verle? No es probable. Su América está tan distante de la de usted como el desierto de Gobi. Es una locura. Todo es inútil. ¿Qué intenta hacer con su vida? ¿Qué espera encontrar? Larry ha encontrado lo que todos deseamos y muy pocos conseguimos. Creo que quien le haya conocido no podrá sustraerse a su bondad y nobleza. Ya ve, querida. La bondad es, al fin y al cabo, la fuerza más poderosa del mundo.
y él la posee.